funcionan como seguro de vida. Y esto, cuando lo vimos, tenéis toda la razón, no lo tocamos mucho, fíjate. Cuando yo compro una propiedad, hay seguros obligatorios en Chile. Y hay dos tipos de seguros que son obligatorios al momento que uno los tiene que pagar sí o sí. Ya los puedes comprar con el crédito hipotecario o fuera de ello. Y uno de ellos es el seguro de desgravamen y el seguro de incendio con el adicional de sismo. ¿Ya? Chile, como un país sísmico, estamos obligados a tomar un seguro para que pase con tu propiedad en caso de que ocurra un terremoto. Pero el primero, el seguro de desgravamen, es un seguro que protege la deuda. Y la deuda la tomo yo cuando hay un crédito hipotecario. En el momento que exista un crédito hipotecario, yo le debo plata al banco. Entonces el banco me dice, ok, tómate un seguro para que en caso de que tú mueras, ¿cómo se llama? En caso de que tú mueras, la deuda quede pagada completamente. Todo lo que haya queda pagado. Entonces, me explico, yo tomo un seguro de vida, pago el 20% de pie durante el periodo de construcción, hasta que me echen en el departamento. Y el 80% queda cubierto por este seguro. Se da la vicisitud, que por A, B o C motivo tú mueras y llevas pagado, no sé, un 10% más, te queda todavía pagar un 70%. En teoría, eso lo tendría que pagar tu heredero. Pero con este seguro de gravamen queda la propiedad pagada completamente. Entonces, ¿qué hace la compañía de seguro? Dice, ¿cuánto le debe usted, señor, la persona que falleció? ¿Cuánto le debería pagar? Le pregunto a los herederos, obviamente. Y el seguro te cubre todo. Entonces, prácticamente, ante una vicisitud, ante una adversidad tan grande como es la muerte del propietario, la propiedad queda pagada y los herederos quedan sin deuda. No se tienen que preocupar de seguir pagando el dividendo. Ese es un. ¿Cómo se llama? Tremendo beneficio. Es un tremendo beneficio saber tener la tranquilidad de que el compromiso que tú adquiriste queda pagado y tus herederos no tienen que seguir pagando ese, queda como patrimonio completo, el 100%. Ya, pues, con ¿Correcto? este beneficio del seguro de vida, si esa persona, si yo me, aunque tuviese los 100 millones y yo me muero, los 100 millones de pesos quedan para mi hijo, ¿cierto? O la plata ¿Correcto? del banco o la plata de la propiedad, porque la ¿Correcto? propiedad es mía. Es heredable, que es el otro punto que estábamos viendo a continuación. Pero si yo me compro dos propiedades con hipoteca, dado que hay un seguro de vida por medio, mis herederos se quedarían con dos propiedades totalmente pagadas, con 200 millones de pesos, 200, en este caso 300 millones de pesos, si hubiesen pagado pasado 10 años. Claro, ¿Cachai? Entonces, eso es la hace extremadamente potente a este tipo de inversiones.